Bueno, vamos a iniciar con la apertura de esta hermosa y bella capturadora. Realmente la conseguimos según precio de mercado por unos 700 mil pesos colombianos. Nos indicaron, es una cámara muy buena que es del gato. Esta graba a 1080p y a 60 cuadros por segundo, 60 frames, 4K también graba, y pues es USB 3.0. Entonces arranquemos, pues vamos a hacer este unboxing. Entonces, ¿qué trae esta caja? Esta caja lo que trae es, vamos a abrirla, y wow, viene una linda presentación en la cual vemos pues el logo. Otra caja acá adentro, también tenemos de donde la conseguimos, de clones y periféricos, y acá, bueno, datos de que la trae. Y bueno, ¿qué trae esta capturadora? Trae acá un manualito, como pueden observar, Game Capture as HD. Descarga, hay que descargar, por lo que veo, un software de gato 4K. Y bueno, acá las especificaciones de cómo conectarla. Realmente es algo sencillo, se conecta vía cable USB al computador y HDMI de entrada desde la consola y de salida al televisor o a un portátil. Y bueno, y descargar el software de la página. Entonces esta capturadora viene con un cable HDMI, cual vemos aquí, un cable HDMI común y corriente, normalito. Viene también con un cablecito que sería el cable USB 3.0, pues acá vemos azulito del 3.0, y pues acá normal, el que iría para los datos y corriente. Y aquí, bueno, aparte, ya les muestro la capturadora, viene un loguito, mira, un loguito para una pegatina para colocar de la marca del gato. Y pues un mini manual, aquí vemos un mini manual, pues ya saben, ahí está el manual, para después checar y ver qué más cositas se pueden hacer con esta capturadora. Pero bueno, lo que nos interesa, la capturadora HD 60S Plus. Entonces tiene el HDMI de salida y aquí tiene HDMI de entrada, un plugcito que es para audio, para ingresar audio, aunque ya, pues, como sabrán, HDMI va tanto video como audio, y el conector para corriente y datos para ir almacenando lo que nos va capturando esta pequeña capturadora en el portátil o en el computador que dispongamos. Entonces, listo, eso sería todo. Ahorita, en constantes minutos, les voy a mostrar lo que es esta capturadora en funcionamiento y cómo la conecto a una de mis consolas. Ya nos vemos. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra capturadora en funcionamiento. Estoy en este momento, pues, capturando lo que estoy transmitiendo aquí en el televisor de mi Xbox 360. Entonces, lo que realmente realicé es, la capturadora tiene un conector de entrada que es el cable HDMI que va desde la consola HDMI por HDMI a mi capturadora, y el de salida es simplemente para mostrar lo que estoy viendo en este momento en la pantalla. Ahora, para que se muestre lo que estamos viendo en este momento en el computador, lo que debemos hacer es, por el cable USB 3.0, ojalá sea un cable USB 3.0 para que no tengan latencia en el momento de guardar sus videos, es este cable, pues va conectado a la entrada 3.0 de su computadora, y como pueden observar, ahí va
grabando lo que se está observando en la consola. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo. Espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.